El demonio tiene una sola puerta para entrar en nuestra alma, la voluntad. Ningún pecado es tal si no fue consentido por la voluntad. Cuando la voluntad no actúa, no hay pecado, solo hay debilidad humana. El demonio es como un perro rabioso, encadenado. Más allá del extremo de la cadena, no puede morder. Mantente lejos, pues si te acerca, te harás morder. Padre Pío. Alguien que se hallaba al borde de la desesperación, el Padre Pío le decía: por muy alta que sean las olas, el Señor es más alto. Espera, la calma volverá. Padre Pío. La construcción que hicieron unos artistas argentinos en los 80, alojados por Tona, por Ángel María Tona y su mujer Elena Luisa Ratín Richard, que fueron muy fueron de dar hospedaje, así fueron muy caritativos con las personas. Y estos muchachos artistas hicieron esta escultura del Padre Pío. Thank you.
Acá estamos en la estancia La Aurora, hoy es 7 de agosto del 2022, día de San Cayetano, está cerrada, pero ahí se ve el cartel principal de la estancia, hay mucho viento, mucho frío hace hoy, ahí está el casco de la estancia, se ve al fondo, a ver si se puede ver acá, ahí está, calculo que el ombú estaría atrás de la estancia. Lástima que no está Tulio hoy, pero es propiedad privada, no se puede entrar. Esta es la entrada a la estancia de los Tona, donde en la década del 70 y 80 ocurrieron tantas cosas. Yo no sé si ese monte de eucaliptus es donde alguna persona, entre ellos Edgardo Marranti, pasaban la noche, armaban las carpas y ahí ocurrían cosas en ese monte de eucaliptares que se ve ahí. Tiene mucha loma este lugar, es semiserrano y bueno, acá hay unas tunas, acá está bastante lleno de gente porque enfrente está la gruta del Padre Pío, que tiene una historia construida por Tona a través de unos escultores argentinos que estuvieron pasando acá unos días en el 80 y algo, no sé exactamente cuándo, pero bueno, este es uno de los lugares emblemáticos de donde comenzó todo en Sudamérica, el tema del fenómeno OVNI, donde también estuvo Acoglanis antes de descubrir el lugar de los terrones, en Quebrada de Luna, y empezar con ese otro punto importante que fue el segundo en importancia después de la Aurora, pero acá donde comenzó todo, en el año 76.